todos los años venimos haciendo. El Niwil en general y el Club de Pescadores en particular, que es lo que nos toca a nosotros, encantados de recibirlo, es un clásico. Este año está, de alguna manera, entendemos que renovado, en el sentido de que ya tenemos confirmaciones de gente que va a casa. El club ha hecho algunas novedades respecto al año pasado, respecto al tema carpa. Bueno, en general el club se está preparando un poco acompañando el tema de seguridad y salud, junto con las instituciones. El club va a tener un control de ingreso, que lo otorga la parte de policía junto con la seguridad propia del club, y internamente también. Este año hemos agregado algo que hace a la tranquilidad de todos, porque es muy importante que en el padre que deja que su hijo vaya acompañado de un mayor que tiene que estar y lo va a dejar 4 días, tenga de alguna manera la tranquilidad de que se van a hacer las cosas lo mejor posible para que no tenga inconveniente. Hay una autorización expresa de los chicos, de los titulares de casas, en casas que van a estar ocupadas, donde el club, mediante la policía o la fiscalía, pueda entrar y, ante un inconveniente, entrar a la propiedad y verificar de que no tengamos tema de consumo de alcohol. El club sigue insistiendo en el tema de consumo cero. Sabemos que es muy difícil de concretar, pero hace 2 meses que viene trabajando. Como comentario, el club, donde encuentra un chico que tiene alcohol, o un chico que quiere entrar, o un padre que quiere entrar, esa casa y ese chico no puede participar de la fiesta o es retirado de la fiesta del fin de semana. Entonces, lo que pretende, y es un poco lo que se está buscando, creo que en términos generales, es que haya diversión, la mejor que se pueda, son todos chicos y se tienen que divertir, pero no fundamentada en el consumo de alcohol. Respecto a eso, y como podemos tener algún inconveniente, el club tiene una posta sanitaria permanente con una contratación de una ambulancia con un doctor, y el Estado colabora y pone otra posta sanitaria que va a conformar en coordinación con nosotros y va a trabajar en el pueblo también, porque el pueblo también tiene visitantes. O sea que se junta todo, o sea, aparte la parte de seguridad, la parte de salud. Esperamos que sea un buen fin de semana para todos, que nos podamos divertir todos y que los padres entiendan, como decía el señor Ricardo Vergara, un amigo, es que los padres entiendan que si no acompañamos a nuestros hijos y los dejamos solos y nos despreocupamos, después tenemos sorpresas que no son buenas. Sigámoslo, acompañémoslo, y no dejemos de ser padres, no seamos cómplices. Nos hemos encontrado... no es mucho, pero te encontrás a veces que en una requisa, en una entrada, el padre lleva bebidas para los hijos, sabiendo que los ayuda, o en parte se es cómplice, y eso no debe ser así. O sea, yo creo que para algo estamos, todos aquellos que tenemos hijos. Agradeciendo la colaboración, ha habido 2 reuniones muy importantes, esperemos que todo siga de la misma manera y termine bien. Esperamos llegar a los 1000 estudiantes, y que puedan divertirse. Y lo otro, tenemos de muy variada edad. Nosotros tenemos chicos desde 14 años hasta 18. Entonces, con más razón, debemos cuidar de que los chicos de 14 estén también protegidos respecto a los más grandes.